Me voy a conectar. Me voy a conectar solamente para pa haceros el rol. Voy a ser un benevolente. O tú ya no entras. Muy maja la chabola esta. Dime. Cero. Soy. Dice Samar que sueltes a la niña. Lo tengo enfrente. Pues ya sabes, te va a dar una paliza. ¿Cómo que me Que va a dar? corras para arriba. Sí. Vale.
Que era Plomin. Ah, vale, joder, no me asustes, no me asustes. Que te está buscando solo, joder, Yo qué para decirte sé. algo, ya está. Ah, vale, joder. ¿Y dónde está? Hola. Está enganchado. Bueno, yo ya al suelo, ¿vale? La trampa del gobierno. Escucha, Yo. ¿te gusta mi hija? Pero que la acabo de conocer. Yo le tengo que dar A un mí hostel a tu hija. Simon me ha dicho que la va a llevar. No. Mira, mira el Simon. El Simon no sé lo que le habrá dicho, pero me dice antes, porque le acompañó a que se pille ropa. Yo no te voy a decir lo que él me ha dicho. Y me he quedado con cara de... ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Ha dicho. Yo qué sé. Ah, no te la llega a decir. ¿El qué? Lo que te ha dicho. Lo que te de... La puta madre. Esto que es un Que acertijo. no. Ya, no te... Que no, Una traba y se cae y se desmaya. que no me lo ha dicho, que me ha dicho, mejor no te lo digo. Solo decir que no le ha dicho lo que le tenía que decir, que no le ha llegado a decir, se ha desmayado. En plan, le ha dado un cortocircuito el pobre. Ay, y yo he aprovechado y me he comprado algo porque ya me iba a resfriar, me cago en la puta. Entonces te gusta, ¿no? Pero que la acabo de conocer, dame tiempo, muero, joder. ¿Cómo que te...? No, ni tiempo ni pollo. O sea, Verás cuando se entere tu prima de esto. ¿de qué? Que soy familia, cabrón. Pero Eso solo lo hacen dos personas, los Borbones y los... ¿Y quién era? Sí, y los y los Serrano. socorreyes, joder. No, y los Serrano. Y los paletos también de su también. Pero eso no eran los norteños. No, también los sureños, según en qué parte de América estés. Bueno, claro. Ay, o sea, me Me cago en está la poniendo puta. nervioso la katana. ¿No la ves moverse? Sí, todo el Sí. rato. Vale. Ya te clamo un poquito. Vale, no puedo. No, la muevo yo con la cara. Uy. Eso es el pito, no la cara, eso. Bueno, a ver, lo mismo Hombre, es. ahora sí. Hola, 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 ahora, hola, ahora, hola. ahora, ahora. Ay, Dios. Desde el accidente me fallan mucho las cuerdas. Pero no Ya. ofrezcas culo. ¿Qué? Que no ofrezcas culo solo por eso. A lo mejor así se repara. Pues sí, lo que yo os decía, que ¿Qué no? he comprado la penthouse. Y será verdad. Sí. Y ahora, ahora. Enhorabuena. Se la voy a ocupar. Ocupación. 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 Porque el dueño de la penthouse está de acuerdo a la ocupación. Porque somos familia, yo Ah, qué bueno. sé, porque soy un Ocupación. antisistema. Es ocupación. Da igual qué sistema esté a su favor. Ocupación. El sistema es Ocupación. antisistema. Eso sí me... Ocupación. Ocupación. Vale. Ocupación. Pues vale. Vamos, escucha. Soy un Momentos helicóptero. días tenemos. Oye, Uy. si no. Por aquí no se pasa. Eso, ocupación. 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 No, al desalojo. Ocupación. ¿Qué está pasando aquí? Cositas. Eso. Ocupación. Tú únete. Nada, que he comprado la penthouse y se me quieren meter No, en casa. a una secta ni loco. También te digo. ¿Qué, No es qué? una ocupación, no es una secta, ¿eh? Ocupación. ¿Qué? Escúchame, que el puto loco se ha comprado el penthouse. No, no, mires, únete. ¿Cómo? El puto loco este. Que se ha pillado la penthouse. Ocupación. Madre Ocupación. mía. Entonces Estás como una cabra, ¿eh? y entonces he empezado yo la broma. He empezado la broma de ocupación y me ha seguido todo el mundo. Pero no estás colocando.
pasos así, deberías. No, no, ya, ya, yo sí como cualquier pero creador de... Esto hay que hacerlo algún día en comisaría, tú. Sí. Y a lo grande. Si por no, favor. Titán no pasas. Escúchame, déjamelo a mí. Voy repartiendo... Yo que me conozco la cara de todos los policías, voy repartiendo a los que no sean policías, reparto una notita de preséntate frente a comisaría. Reparte follatos. ¿Cómo follato? Son como folletos, pero para follar, imagínate. Exacto. Tú me suena a follar ya, ¿eh? A esta hora tú me suena a malo. Sí, no, a estas horas todo ya... Sí, sí, sí. En estas... Todos los caminos van a... Oye, ¿a quién están llamando? Oye, joder, pero que estemos hablando de esto y suene de repente esta canción, me cago en la puta, ¿sabes? Me voy a cambiar el ringtone y ya está. Me he cagado porque creía que por ahí al fondo venían los Peaky Blinders y que no lo tenía. Bueno, mientras sea eso y no sea otra cosa... Eso te iba a decir yo. Claro. Bueno, yo... Nos dejamos que estamos un poco ocupaditos. Sí, no te preocupes. Vale. Una pregunta. Dime. ¿Habrá algún día que a esta señorita no la vea así? No. Soy un cubalita. No, ya. Eso, yo lo definiría ahora, como mochila. Ahora, también te voy a decir, estás tú bonito como para hablar. Vete a la Starlight, tranquilo. Ya, en verdad no. O sea, eso lo podría decir yo, pero tú, Calla, calla que te quieres empotrar a mi hija. Vete, tranquilo. Pero qué... Sí. ¿Le quiere empotrar a su hija? ¿Pero quién es? Sí. ¿Tiene una hija? Vos me quedas loco, ¿eh? Mira, yo me retiro de la vida. ¿Te imaginas ahora cuando dices, tienes una hija? ¿Está buena? No podría tener novia. Eso te iba a decir, tengo una mujer encima, no sé, entrando. Ya lo he visto, así que no puedo hacer la forma. Claro, y además es la madre de mi futuro hijo, así que también... Obviamente. Claro. ¿Está preñada? Somos un 2x1. Pensamos que sí. ¡Enhorabuena! ¡Un samalito! Me pido padrino. Bueno, eso ya lo voy viendo, ¿eh? No. Hay que hablarlo, sí, eso. Claro, eso sí. Hay cola. ¡Bravo! Que tengo un bate azul, como tu pelo. Oh. Mira, está muy bien. Por algo se empieza, cariño. Claro. Sí. Y además tengo un Lambo submarino. Muy bonito, lo probamos el otro día, estaba muy bien. ¿Puedo enseñarle? Casi se muere el ruso, pero bueno. ¿Puedo enseñarle al mar? Che, a todo eso, ¿el ruso cómo coño sobrevivió? Porque ruso. Es que solamente sabía que estaba a punto de morir y de repente lo veo a mi lado con el coche y yo... Encontró planos soviéticos. No sé qué tiene que ver eso. ¿Sí? En el fondo, con el coche, y sin gasolina. Sí, había quedado... Los tiburones lo llevaron a subir. Ah, qué guay. Los tiburones eran rusos. Sí. Cariño, cojo la cosa y vamos. Sí. Bueno, sí, es verdad que tenéis prisa, coño. Sí, que hemos venido solo a coger una cosa porque estamos liados y... Y de repente ocupación. Sí, ya he visto a vosotros, digo, tía, a esta hora me extraña que vea gente así... Pues ahora, secuestrado. Pues... No. Hay que hacerle tour por la casa ocupada. Si te sirve de consuelo, yo hace como 3 horas que llevo diciendo que me iba. Ah, bueno, primero. Poco a poco. El secuestro me lo han hecho a mí. A disfrutar de la vida, tened cuidado, proteja lo que llevas en tu interior, que es lo más importante. Y ser felices. Sí, siempre. Y comer perdices. No, perdices no. No. Que tiene la carne muy dura. Pollos, muy ricos los pollos. Pollos. Muy ricos. Con patatas. Yeah. O con lo que sea, en caldo también está. Estamos mirando, iros ya, porque si no. Sí, vamos, cariño. Me está entrando el hambre. Chao, chicos. Venga, chao. Lo que parezca a mí también. Sushi, pollo con patatas, paella, tortilla, ave creme. Una bola así. Ave creme, ¿verdad? La pastilla ave creme directamente. Es que sabor a pollo, joder. Pues gente, ahora sí yo me voy a sobar, me estoy muriendo vivo. Bueno, vale.
Creo que vas a tener que entrar de lado. Espérate, espérate, no te preocupes. Espérate, espérate. Perfecto. Espérate, ¿yo puedo entrar a mi casa? Espera, 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 espera. Gente, ya sé cómo entrar. Espera, 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 espera. Sé cómo entrar, sé cómo entrar. Una, dos. ¡Entré! ¡Entré! ¿Ves? Bueno, él no. Yo entré, él no. ¡Ay, va! ¡Uy, uy, uy, uy! Estoy bien, estoy bien. Por un momento. Te pones entre los polis y empiezas a darles así. Hostia, limpio. Empiezas a hacer el helicóptero. Me está llamando Simon. Hablando de. Hablando del rey de Roma. Ojalá. I'm a plastic. Oye, por cierto, ¿tú tienes mi número? No, yo estoy dentro. Creo que no. Pues ahora sí. Ah, no tengo voladores. Ahora sí. Vale. Venga, ahora no vuelvo. Y... ahí está. Pilpito. Escucha, corre que viene Simon. Vamos a ocupar el... Vamos. Tú... el... ático. Vamos. Pero espérate, ¿viene a detenernos o a qué viene? No, no, a venir. Vengo, me has convencido. Hoy no se duerme. No la líes mucho. Hoy no se duerme. Sam, por cierto, a tiempo estás de que vaya a la tienda y hago un pedido de alcohol. ¿De alcohols? De alcohols. Lo malo es que no podemos poner música, tío. ¡Subo la moto por el ascensor! La pose sí, empieza a poner... Es verdad, no, si me llamas por teléfono tenemos la de bebido, pues. Venga. A ver, ¿quién lo hace? Quien quiera. A ver, marco yo. Abuela dieta. Creo que... Perfecto. Hi, Barbie. You wanna go for a ride? Perfectísimo. En un telago, fantástico. Es fantástico. Ariel y yo ser tu boy. The Nation, the Nation. No te tengo que ver. En un telago, fantástico. Es fantástico. Miguel, quítate tu bol. Más convencido. A ti, por el bien, no te hablas de todo. Te amo. He cogido potencia, ¿no? Hostia, 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 hostia. Hostia, 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 hostia. No tengo ver. Y no tengo amor. Hostia, 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 hostia. ¡Eh, pilla! Escúchame, de aquí te pego, eh.